¿Qué pasa, chicos? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Espero que estéis genial y hoy vamos con la review del nuevo un poco de Monstercito. Ahora sí, muy bienvenidos a la review del nuevo gimnasio que han abierto ahora en Castellón, el Anytime Fitness. Y nada, chicos, estamos aquí de tranquis. Yo me estoy tomando un Monstercito, ¿vale? De tranquis aquí entre tú y yo. Y vamos con la review. Ya sabéis que a mí me encanta probar gimnasios. Cuando abren un gimnasio nuevo soy el primero que se apunta, lo prueba. Cuando abren un gimnasio en Valencia me pido el coche, me voy hacia Valencia a probar el gimnasio y a traerlo aquí en el canal. Y como es costumbre, vamos con la review. Claramente me tenía que ir al gimnasio, el nuevo Anytime, que según su nombre indica todo el tiempo, es como a cualquier tiempo. Bueno, Any, bueno, ya me entendéis. El nombre indica que es un gimnasio 24 horas, ¿vale? Hasta ahí lo tenemos perfecto, 24 horas de apertura, te dan una llave para entrar por la noche y luego tenéis horario de atención al cliente, digamos, pues horario normal, tipo, no me acuerdo perfectamente, pero bueno, horario normal es de 9 pues hasta las 6, por ejemplo, o de 9 a 9, de lunes a viernes y el sábado pues hasta las 3 o algo así, me lo estoy inventando, pero ya me entendéis. Horario comercial para ir, apuntarte, ver el gimnasio, tal, y luego cuando vas por la noche pues accedes con una llave que te dejan. Hasta ahí, perfecto. Dices, buah, de puta madre, tío. Es como que puedo irme a las 3 de la mañana a hacer un press banquita ahí, pa, 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 pa. Pues sí, tío, puedes irte a las 3 de la mañana a hacer un press banquita. Lo malo, que no tenéis press banquitas en el Anytime. Pero bueno, ahora empezamos a explicaros el material, ¿de acuerdo? Que hay en este centro de musculation. Bueno, vamos al rollo. Me he ido ayer. Digo, buah, voy a entrenar ahí. He pillado pase de prueba, porque se ve que por la página web puedes pedir un pase de prueba. Si has disfrutado de un pase de prueba o no eres de Castellón, porque es solamente para las personas que trabajan o viven en Castellón, si vienes de fuera y quieres probar el gimnasio y te toca soltar 10 pavos, es lo que tiene, lo entiendo. El pase de prueba es para las personas que pueden ser potencialmente clientes para apuntarse, que a ellos les interesa que te apuntes, no que venga ahora todo el mundo a entrenar de gratis. Está claro. Y nada, me he tomado mi preentreno. Digo, me voy a ir al gimnasio a hacer un poco de espaldita, ¿no? Tal. Me tomo el preentreno. Quedo con dos amigos para que uno me grabe y tal. Mientras entreno hay unas fotacas y cual. Bueno, me estoy enrollando, chicos. Me voy al gimnasio. Digo, buenas tardes. Soy el rumano español. Vengo a probar el gimnasio, a que me expliques cómo va aquí el rollo, cuánto vale, cómo abrís, cómo tal. Bueno, hay dos cuotas diferentes. Las dos cuotas tienen permanencia y la diferencia entre una y otra es que una tiene menos permanencia que la otra. ¿Vale? Me explico. La cuota más barata son 49,99, 50 euros. ¿Habéis escuchado bien? 50 euros es la cuota más barata, más 30 euros de matrícula y tienes un año de permanencia. Y dices, joder, tío, un año de permanencia. Pero bueno, dices, buah, es lo que hay. Y si quieres menos permanencia, tienes con 6 meses de permanencia, medio año, ¿vale? A 60 euros al mes. También con 30 euros de matrícula. Que dices, carísimo. Yo le dije a la chica, mira, esto es un gimnasio muy caro. Me parece caro. Pero bueno, entiendo que es un gimnasio caro para que no se masifique, para que no haya mucha gente, porque tú te vas a un Synergy, a un Dreamfit, al gimnasio que sea por la tarde, el gimnasio comercial que vale 20-30 euros y está petado, ¿no? Y pues te toca turnarte con la gente, cuántas te quedan, pam, dices, buah, chico, yo aquí soy el rumano español, déjame pasar antes. Bueno, eso no es el rollo. La cosa es que me ha explicado los precios y tal, y bueno, pues nada, me voy a ver el gimnasio como es. Entonces tú entras al gimnasio y lo primero que ves son máquinas de cardio, tienen elípticas, escaleras, cintas, lo típico, ¿no? Que, bueno, el cardio me da un poco igual realmente. A mí lo que me interesa es las máquinas de musculasao, ¿no? Entonces, ya de entrada, las máquinas han optado por Matrix. Desde mi punto de vista, Matrix es una puta mierda en cuanto a biomecánica, en cuanto a agarres, en cuanto a maquinaria. Matrix es que no sé si es la peor. Yo creo que sí, tío. Es el peor. O sea, es el peor. El peor. La peor marca de maquinaria creo que es Matrix. Ya cuando vi Matrix digo, uff. De máquinas guiadas pues tenéis jalones, remos, para hacer hombro, a una que otra prensa, extensión de cuádriceps, lo típico, ¿no? Dices, bueno, máquinas guiadas. Luego me voy al sitio de peso libre donde están las, bueno,
peso libre, donde está la polea, y tienen solamente una estación de polea. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero decir? Una estación de polea no son dos poleas, una polea aquí y otra polea aquí, para que puedas hacer, por ejemplo, tus aperturitas, pim pam, de pechito, tal. No, solamente una estación, ¿vale? Es un cuadrado con cuatro poleas, ¿de acuerdo? Una polea para hacer jalones, otra polea para hacer pues tríceps, por ejemplo, otra polea para hacer remos y otra polea pues que se ajusta arriba abajo, que normalmente enfrente de esa polea hay otra polea igual que se ajusta arriba abajo para poder hacer pues aperturas y tal. Pues en esa polea pues puedes hacer de todo menos aperturas. Puedes hacer tríceps, puedes hacer elevation laterales. Yo he intentado hacer biceps, pero se me queda bastante corta. Es Matrix. ¿Qué queréis, tío? Es Matrix. Claro que se va a quedar corta. Claro que... Bueno. Entonces, bueno, dices, bueno, es lo que hay. No puedo hacer aperturas. Pero bueno, puedo hacer jaloncitos. Chicos, los agarres de Matrix, tanto agarres sueltos del jalón como el agarre de las máquinas, es que no lo entiendo. No cabe en mi cabeza. No lo entiendo. Es de goma. Pero no es una goma que digas, buah, es una goma ahí anti, o sea, adherente, para que tú cojas bien la verga y que no te haga falta más. No, es una goma de mierda que a la mínima que te suda las manos ya se te resbala, porque es como una gomita así suavecita. Aquí tenemos máquina de Matrix y lo que te limita en esta máquina es el agarre, que es de goma. Es muy blandito, muy... Pero cuando coges así como si fuera una buena verga, se te resbala, tío. Para los mariquitas que dicen, buah, yo no quiero callitos, tal, no quiero manos de obrero. Pues chicos, es una puta mierda. Porque encima, es el típico gimnasio que como grites un poco, como tires un poco la máquina y como pongas un poco de magnesio, te echan. 100%. Yo, vamos, estoy casi seguro que te echan. Bueno, ahí tenemos la zona de las poleas, ¿no? Que bueno... Igual pueden arreglarlo, traen otros agarres, traen un jalón, bueno, sin más. Vamos a la zona de peso libre. Tenemos dos jaulas de Matrix también, bueno, jaulitas, bien, bastante guay, o sea, para hacer tus sentadillas y tal. Luego tenemos también una multipower, para sentadilla multipower, tus bulgaritas, pim pam. Tenemos también como una de hip thrust. ¿Sabéis qué falta, chicos? ¿Sabéis qué falta? Y esto es imperdonable. Falta un press de banca. Un press de banca. ¿Vosotros? O sea, ¿os entra en la cabeza que... O sea, mira, ¿os entra en la cabeza un gimnasio sin press de banca? O sea, tú cuando abres un gimnasio, lo primero que pones, press banca plano, press inclinado, vale, perfecto. Una jaula, una tal. Falta el puto press de banca. Para tú poder hacer press de banca en este gimnasio, te tienes que pillar un banco, que los bancos bastante bien, rígidos, bien, lo que tiene que tener un buen banquito, pam, y te tienes que ir a ponértelo o en el rack, ¿vale? En la jaula. Y te tienes que poner ahí a hacer press de banca, montártelo todo, que es el milímetro, a ver si es más a la izquierda, más a la derecha, tal. Chicos, no puedes abrir un gimnasio sin press de banca, ¿de acuerdo, chicos? Bueno, hasta ahí, perfecto. Mancuernas. Mancuernas, pues lo típico, de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, tal, hasta 40 kilos. Hasta 40 kilos. Yo, que soy un flaco de mierda, ¿vale? Soy un flaco de mierda, o sea, mirad, soy un flaco de mierda y hago con 40 kilos en el press plano, ¿vale? Con mancuerna, ¿de acuerdo, chicos? O sea, yo un flaco de mierda me hago ya con 40 kilos, o sea, ¿qué rango de mejora tengo en este gimnasio? Me pongo a hacer a repes, a muchas repes. La motito. ¿Qué rango de mejora tengo yo en este gimnasio, chicos? O sea, es imperdonable. O sea, mancuernas por lo menos hasta 50 kilos. Tiene que haber siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, es imposible que en un gimnasio... Me abras un gimnasio y me pongas 40... O sea, mancuernas hasta 40 kilos. Si vas a hacer un remo, ¿qué cojones haces? Ya el remo, es que yo no suelo hacer remo con mancuerna, pero si te haces un remo, es que no tienes peso para hacer un remo. Que no tienes margen de mejora. ¿Qué más? Y ya está. Esas son las máquinas del gimnasio, chicos.
sea, pues pondré algún plano que otro. Luego la parte de como de kettlebells y tal, falta por traer cosas, pero ya está. Luego tienen los baños de puta madre. Si te quieres duchar, son duchas como individuales, que tú te, es como en tu casa, o sea, entras, cierras la puerta y tienes una ducha con mampara, pum pam, te duchas. La verdad es que los baños bastante guay, me han gustado, limpios, pero que han abierto el otro día, claro que están limpios, ya veremos dentro de unos días. Yo no entiendo, de verdad que no entiendo el target de cliente, ¿vale? Porque en principio este gimnasio está enfocado para gente que quiere entrenar a gusto, que no se quiere esperar a las máquinas, pero si yo quiero hacer un jalón, quiero hacer press de banca, no puedo hacer press de banca. Si hay un rack ocupado, es que, vamos. O sea, a la mínima que haya 10 personas en el gimnasio a la vez, ya se te van a ocupar las máquinas y va a ser un jaleo. Yo creo que el target de personas que he visto, que había ahí apuntado, son gente mayor, que les da igual pagar 50, 60 euros. Y por al lado de esos 50, 60 euros mensuales, pues le clavan también pues los entrenamientos personales y tal, que bueno, es de entender, ¿de acuerdo, chicos? O sea, es un gimnasio que tienen ese target de cliente, esa clientela, y buscan esa clientela. Buscan las personas que pagan y que apenas van. Que al final, esas personas son, digamos, el cliente perfecto. Tú cuanto más pagues y menos vayas, eres mejor cliente para el gimnasio. Nada, eso es todo, chicos. Dejadme en los comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y ojito, putita, no olvides suscribirte.